berrogeta sei proiektu izan dira urten, metan aurkeztu diranak, eta horietatik 15 aurkeztu aukeratuak izan dira. Euren kalidadiari begiratuta, eta baita be, euren atzian dagoan komunidadia edo hau prozesua aurrera erugateko dauzen indarrak eta baliabideak kontuan hartuta. Izan be, bueno, zera, metan bi balore nagusi edo batu nahi izaten dau foru aldundiak. Batetik eta dudabarik kultura, eta kultura esan nahirik zabalen arekin, ikusiko dozu 15 proiektu hoien artean, danetik jorratzen dala, ondaretik, antzerkixa, eta beste hainbat adar bebai, eta disziplina bebai, eta gero bestetik erantzunkizuna. Izan be, erantzunkizun horretan, hainbat eragile, hainbat zera, bai, agente batzen gara, batetik eta dudabarik sortzaileak eurek hartu dute arduria proiektu bat lantziana eta aurkeztiana, eta hemendik aurrera be arduria hartuko dabe horren hori aurrera eruateko eta finantziatzeko baliabideak lortzeko. Irailan hasiko da martxan kanpaina, bueno, serio hartzeko eta goguakin eta indartsu hartzeko zera sasoia da. Oporretatik bueltan ekingo dute horri, eta horrekin batera, lehen esan bezala, euren inguruan eta proiektu hori ezagutu, eta baloratzen duten lagunek bebai, aukeri izango dabe horrekin bat itxeko. Alde horretatik, erantzunkizuna publikoaren aldetik bebai, hartzaileen aldetik bebai, bat itxeko, eta zergan bitxartez, ordaintziaz gai, duanok disfrutatzen duen kultura, ezera, ekimen, konstiente bat itxen duten hoi bebai eskerrak eta bihotzetik gainera, mila esker. Eta bueno, erantzunkizuna beste aldetik erakundiana konpartitzen da belako ardura hori, eta bueno, ezera, bai sortzaileen, bai herritarren eskutan lagatzen da belako, ezera, aukerak eta bueno, bere baliabide publikoen ezera, helburua eta erabilpena. Esan bezala, 46 proiektu aurkeztu dira, 15 aukeratuak izan dira, eta gurekin, eta bon, ezer baino lehen eurak aurkeztu egual tokatzen zen, markatu hola niniz izana, nirekin Raquel, June, Anartz eta Xavier, eure kontauko dabe, euren proiektuak zertan datzen, eta gero badare beste lagun batzuk bebai, galderarik edo kezkarik izan ezkero erantzuteko moduan, edo erantzutetera etorri diranak. Raquel? Vale, bueno, yo vengo en representación de Orbela Cultura Elkartea, que es una asociación cultural de la comarca del Bidasoa, y nuestro proyecto se titula Cinebai y consiste en hacer cine accesible en euskera. ¿Esto qué significa? Ahora mismo existe la posibilidad de ver películas para personas con discapacidad auditiva o visual, es decir, también ciegos o sordos. Existe la posibilidad en euskera, en francés, en sueco, pero nunca se ha hecho en euskera. Entonces nosotros lo que queremos hacer es una muestra de cine que esté adaptado, que sea 100% accesible. De esta forma lo que hacemos es que bueno, esas personas que de normal no pueden ir a ver una película, pues bueno, puedan ir al cine o podamos ir con ellos al cine y disfrutar del ocio de forma natural, ¿no? Para eso lo que hacemos es, vamos a seleccionar 4 películas, una de ellas de cine de animación infantil, todas producidas en euskera, y las vamos a audiodescribir. ¿Esto qué significa? La audiodescripción es la utilización de la palabra en los momentos en los que en la película no hay diálogos y no hay banda sonora, ¿vale? Que es donde la gente con problemas de visión pues se puede perder, ¿no? Lo que hacemos es describir esos momentos de silencio, ¿no? Esos llamamos momentos mudos. Entonces, a través de una voz en off, se va narrando lo que se ve en pantalla. El sistema es muy sencillo porque la ONCE tiene una aplicación que se llama Audiodesk Mobile. Simplemente es entrar al cine, descargar esta aplicación y sincronizar esa locución que previamente hemos grabado para poder ver la película. Entonces, lo que os digo, la idea es hacer en una jornada exhibir 4 películas y que sean 100% accesibles. Básicamente. Bueno, ni Borobil Teatroko zuzendaria eta ekoizlea naiz, eta guk aurkeztu duguna da Roman eta Julieta ditzen den antzezlana. Roman eta Julieta, Iñaki Rikartek idatzitako lana da, Shakespearen Romeo eta Julietan oinarritutakoa edo inspiratutako istorioa,
eta Shakespearek Romeo eta Julietan deskribetzen badu nerabetasunean ematen den amodio historioa, ba guk egin duguna da hirugarren adinean edo sortzen den amodio historioa nolabait kontatu, ez? Proiektu hau integratzaile izan nahi du. Proiektu honek nolabait fidelitatea sortu nahi du. Horregatik uste dut metan egoteak oso garrantzitsua dela. Antzerkia gaur egun oraindik tamalez ez dago egon behar den lekuan, publiko aldetik ez dauka jarraipen gehiegirik, eta uste dugu holako ekimenekin nolabait publikoa sortzeko baliabidea izan daitekela. Proiektu oso ambiziosua da guretzat, bost aktore dira parte hartu behar dutenak. Gaur egun dauzkagun edo laguntzagatik nolabait antzerkia relegatua dago beti bi aktorekin egiteaz, ez dakagulako medio gehiegirik, eta oraingoan saiatuko gea aurrera ateratzen nolako proiektu handi bat. Eta hoxe da pixkat kontatu dezaketana. Bideo bat daukat nahi bazute kontatzen dudana adierazteko. Hau, romanta. 70 urte ditu. Alarguna. Iktus baten ondorioz, ez da gai bakarrik moldatzeko. Bere semealabek ez dute bere gain hartu nahi eta residentzi batean sartu nahi dute. Momentuz itxaron zerrendan dago. Bitartean, auzoko apaizaren laguntzaz, Julieta ilegalki kontratatu dute Roman zaintzeko. Beraien arteko adin desberdintasuna, 30 urtekoa da, baina hori ez da maitemintzeko oztopoa izan. Romanen seme alabek ez dute erlazioa onartuko. Hauxe da Borobil Teatroaken 6. ikuskizunaren argumentua. Azaroan estreinatu nahi dugu. Horretarako, zure laguntza ezinbestekoa da. Hauxe da gure proiektua. Ikertzaia, abeslea eta kompozitorea, eta gure proiektua Malur deitzen da. El proiektu que hemos presentado se llama Malur. Se trata de crear y grabar 10 canciones originales junto a agentes locales que se inspiran en 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que acordó la ONU en 2015. La música es el idioma universal. Tiene la labor crucial de transformar, de empoderar y de unir a las personas. Y lo que se trata es que el objetivo principal del proyecto es que a través de la música podamos hacer llegar el mensaje de esos objetivos a todos, que todos hagamos nuestros esos objetivos y de alguna forma podamos transformar nuestro mundo a través de la música, siempre pensando a nivel global y actuando desde lo local. Y el crowdfunding y el matchfunding al final son plataformas cruciales y muy significativas que hacen partícipe a todos, ¿no? Que las canciones sean de todos, las hagamos nuestras, que los objetivos también los hagamos nuestros de alguna forma y todas se puedan ser parte del movimiento de música para el desarrollo sostenible. Trabajo en un centro cultural de personas con discapacidad y sin discapacidad. No sé si se escucha así. No debo contestar mucho en los centros
habíamos sacado una foto. La gente va por la calle con un móvil sacando fotos a cualquier cosa, pero nosotros no podemos. Hay gente como nosotros que no podemos. Entonces me di cuenta que la adaptación tenía falta para que pudiera ser posible hacer un concurso de fotografía. Era muy fácil y muy económica. Entonces se nos ocurrió montar un proyecto para que la persona que quiera desde la silla de rueda pudiera sacar las fotos que quisiera y hacer un pequeño concurso de fotografía. El concurso de fotografía es una excusa, pero cada nos interesa que la gente pueda experimentar por primera vez lo que es sacar una imagen, exponerla y lo que se pueda. Badare beste proiektu batzu, bai, lehen esan bezala, bestelako galdera harik edo, ina izan ezkero. Bai, bai, gero erderaz egin godu. Baina, bai, euskaraz, bai, bai. Eta, azken zate, laguntza jakin gabe zen batek izan. Hori da, bai, bai. Topia. Egin egin behar da. Bai, nik june eskatuko nioke. Eta beretsu ez eta laburrago euskeraz eta zurian hartz erderaz. Venga. Euskarrik asko. Bai, bueno, azkenean proiektua malur deitzen da. Azkenean musikaren bidez transmititzea garapen iraunkorreko helburuak onuk 2015an zehaztu zitunak. Eta meztu hori guztiei iristea da helburu nagusia musikaren bidez. Azkenean, bueno, ba, hizkuntza unibertsala da. Eta musikaren bidez, ba, 10 abesti sortu eta grabatzea da helburu nagusia. Vale, bueno, yo vengo en representación de Borobil Teatroa. Nuestro proyecto se llama Román y Julieta. Es un proyecto, bueno, es una obra de teatro escrita por Iñaki Ricarte, inspirada en el clásico de Shakespeare, Román y Julieta. Si Shakespeare cuenta la historia de amor imposible entre dos adolescentes por culpa de sus familias que están enfrentadas, lo que nosotros hacemos es contar la historia de amor entre una persona, un hombre viudo, pasado ya los 70 años, que sus hijos no quieren hacerse cargo de él, por culpa de un ictus está físicamente impedido y entonces, bueno, pues porque lo han inscrito tarde en una residencia y no ha conseguido plaza, y con ayuda del cura del barrio, pues contratan a una mujer inmigrante pues, para que cuide de él. Y en esa relación pues, surge el amor. Y cuando surge el amor son los hijos de este hombre los que se oponen a que esta relación pues, vaya adelante. Este es el sexto proyecto de Borobil Teatro A. Es el proyecto más ambicioso hasta la fecha. Y por eso pues, necesitamos de ayuda capital, digamos. Para nosotros es muy importante formar parte de este proyecto porque creemos que nuestro proyecto es un proyecto integrador que habla de una actualidad pues muy, muy actual y además me parece que el crowdfunding y el matchfunding lo que puede servir además de para conseguir financiación es de alguna manera para fidelizar, ¿no? O sea, para que de repente bueno, la gente se comprometa con aquello a lo que ayuda, ¿no? Y el teatro hoy en día, pues mira, necesita urgentemente de público. Así que creemos que es una manera de poderlo conseguir. Se han presentado un total de 46 proyectos y han sido seleccionados
15. La campaña de captación de fondos empezará en septiembre. Bueno, pues durante este tiempo, bueno, pues las personas que han sido seleccionadas, los proyectos que han sido seleccionados, bueno, pues tendrán una formación y aprenderán, bueno, pues ese manejo de las redes y esa manera de llegar, bueno, pues a las comunidades que están ahí esperando para, como han comentado los propios creadores, pues sostener y sacar adelante estos proyectos. Por una parte, desde Diputación, un valor, desde luego, y la columna sobre la que se sustenta todo el proyecto META es la cultura, diferentes disciplinas, diferentes maneras y miradas hacia la cultura, y otro valor muy importante es el de la corresponsabilidad. La Diputación de Gipuzkoa hace una apuesta por los proyectos culturales, también a través de otras líneas de subvención, pero en este caso, bueno, pues esa responsabilidad se comparte con la propia ciudadanía, que es quien realmente decide, y la Diputación iría por detrás, bueno, pues doblando la apuesta o sumando a eso que cada uno y cada una de nosotras, bueno, pues vayamos a aportar para sacar adelante todos estos proyectos culturales. Hablaba en euskera de la responsabilidad o la corresponsabilidad en la financiación de los proyectos, pero conocidos todos y también, bueno, como decía antes, otros que nos acompañan, está clara la labor de la cultura y de todos estos proyectos, bueno, pues en defender y en llevar adelante y en poner sobre las tablas o en los diferentes soportes, bueno, pues una responsabilidad también importante acerca de diferentes temas y retos que tenemos como sociedad. Praktikan herritarren jakin dezaten nola lagundu dezaketen ze pauso eman behar dira, o praktikan askotan badakigu badagola zerbait nola eman urrats hori ez dugu jakiten, mesedez esplikatuko bazenu. Eta eskerrik asko, ze itxatu bez dugun, hau dana META, ez era Gotio Fundazioaren bitxartez bideratzen dugula, eta eurak izango dira esan bezala, eta izan dira oin arte, gurekin batera ibili dirana, proiektak aukeratzen, eta mendik aurrera eta kanpaina hasi bitxartian, lagunduko etzenak eragileei kanpaina sustatzen, alako promuak sortzen, eta udana aurrera eruaten. Finanziaziorako, Gotio plataforman eseiko dira proiektu guzti hauek, irailaren 18-tik aurrera, eta orduan jendeak eukiko da baukeria zera dirua jartzeko eta bere ekarpenak egiteko. Beste urtietan ez bezala, oinguan zera laguntzak edo ekarpenak aldundiak ingo dabenak ez dira beti baten truke edo bat itxen danien zera bikoiztu. Kampainan ziar eta urten proiektu gitxia diruz lagunduko diran aurrekontu berdinarekin, batzutan irukoiztu edo bikoiztu ingo da jendeak ingo daben ekarpena. Egun berezi batzuetan horrela ben nahi duen, irurogei egun horietan, zuei esker, apur bate gehiago inzitzia edo astindu bat emotia lantzian behin luze joten daben kampaina horri. La campaña de captación de fondos empezará el día 18, será a través de la plataforma Gotio. Gotio es la fundación con la que trabajamos estos proyectos, una fundación que trabaja también a nivel europeo, pero que con la que igual somos la institución que ha apostado más fuerte por este sistema, y un sistema que también están preguntando o por el cual se están interesando instituciones cercanas a nosotros. El 18 de septiembre empezará la campaña de captación de fondos. Ha sido hasta ahora lo habitual en los dos años anteriores que por cada euro que aportaba la ciudadanía, la Diputación aportaba otro. Esta vez, en vez de 20 proyectos, hemos elegido 15, y lo que haremos durante los 60 días que dure la campaña, no ya 80, como fueron en las anteriores ediciones también, no solo doblar los fondos, sino que en fechas señaladas y con el ánimo también de poner el acento o de dar un pequeño empujón y actualidad y novedad a la campaña, doblar e incluso triplicar las aportaciones. Bichu. Arraso ya. Renta aitorpenia nintzen dinan akarpen guztia, que uneko 50%-ko obaria dute. Todas las aportaciones reciben una desgrabación del 50% en la desgrabación fiscal, que además se recoge inmediatamente en la documentación que ya tiene Hacienda. No tiene que hacer nada quien aporte la,
la cantidad para el apoyo de los distintos proyectos, sino que es algo que se comunica directamente y que ya se recoge en los formularios de Hacienda cuando toque la campaña de renta del año que viene. ¿Perdona? 15 proyectos. Menos que otros años, sí. Eso es. No, no, bueno, son distintos porque todos los años los proyectos son diferentes. Igual al elegir 20 sí que igual la mano era más ancha y el concepto de cultura era todavía más amplio, y esta vez, bueno, pues hemos querido también pues centrarnos y concentrar los recursos en menos proyectos para que la ayuda también pueda ser mayor, entendiendo que habrá nuevas ediciones y que todos ellos también tendrán la posibilidad de presentarse el año que viene, ¿no? Todos han recibido la formación, los 46 proyectos han recibido la formación, e incluso más de 46. Bueno, hay gente que luego no ha terminado de presentar toda la documentación. ¿Y cuál? Pues que ricasco.